Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, estamos en la Plaza 25 de Mayo, se están entregando los kits de semillas, pero bueno, para ahí también para conocer cómo ha sido el cronograma, ¿no? Porque se han hecho entregas. Están haciendo entregas hoy, pero también se ha estado en el día de ayer, ¿no? Sí, en el día de ayer estuvimos en el hogar de día, entregando unos 80 árboles a todas las familias que desde principio de año teníamos compromiso con ellos, que nos tenía que mandar el gobierno de la provincia, y bueno, los estuvimos esperando, llegaron hace muy poquito y ayer los entregamos en el horario de 8 a 12.30 más o menos. Bien. Y ahora, en este caso, aquí en la Plaza 25 de Mayo. Sí, en este caso estamos entregando kit de semillas, sí, que son de primavera-verano. Durante todo el año estuvimos entregando, son distintas etapas. Vienen primavera-verano y después viene otoño-invierno para entregarle a todas aquellas familias que necesitan y quieren plantar en su casa, en su huerta, para tener. Bien, sí, más que nada con esta pandemia a todos nos ha entrado la gana de hacer la huerta, así que estamos todos buscamos. Sí, es un poco sobre todo quedarse en casa también, es un modo también ahorrativo, si se le puede decir, y podemos por ahí generar otro tipo de ambiente y de cosas dentro de casa, ¿no? Bien, se está trabajando también con el tema del dengue, ¿no? Por ahí nos decía en la previa de la nota que, bueno, se está entregando folletería en distintos lugares. Sí, nosotros estamos trabajando desde, básicamente desde principio de año, nunca se dejó de trabajar con todo este tema de sobre el dengue. Empezamos fuertemente a partir de septiembre a trabajar. Hicimos un conteo de todas las casas, de todas las manzanas. Le dejamos a todo vecino prevenciones, ovitrampas. Todas las semanas estamos haciendo un conteo sobre todas esas ovitrampas que dejamos en cada vecino, y también seguimos obviamente repartiendo folletería en todos los distintos puntos de Arroyito, en negocios, supermercados, fuera de las fábricas y bueno, en las grandes empresas, por así decirlo. Bien, bueno, como siempre decimos nosotros, el agradecimiento cada vez que nos toca hablar con ustedes, que por ahí es llevar lo que realmente se está haciendo, lo que están haciendo, y bueno, para que la gente también vea que hay opciones, aunque está todo muy muy bien publicado en cuanto a la publicidad, la propaganda, digo, desde el municipio, pero bueno, nos gusta estar en los lugares y nos gusta que ustedes nos cuenten también qué es lo que se está haciendo. Sí, sí, nosotros tenemos, sobre todo el área de ambiente y energía, tenemos un compromiso bastante duro con la gente, muy comprometidos. Yo creo que el municipio y la gestión de Gustavo ha sido muy comprometida en todo tipo de sentidos, así que bueno, estamos trabajando duro para que por lo menos este año se pueda terminar un año dentro de todo tranquilo y bueno, con las necesidades de la gente que realmente lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.